Fan, de 17 a 20. Cultura Pop, por Radio LK. Queridos amigos, volvemos aquí a Fan. Sonaba un tema de los jovencísimos Pretzlaff, The Charms of an Insulated Night. Ah, mirá cómo habla el inglés. Gato, mulo, yuta, existe por usted. Queridos amigos, Fan es un programa dedicado al mundo de la cultura pop, del cine, de los cómics, de los videojuegos, del porro, del porno. Y de todas esas giladas que no le importan a nadie, pero ¿saben qué? Dicen por ahí que nosotros sabemos un montón. Queridos amigos, hoy tenemos como consigna los 15 minutos warholianos, estos 15 minutos que en algún momento vaticinó el señor Andy Warhol, el mago de la cultura pop, que dijo que en un futuro todos vamos a tener algún momento mediático. Lo hemos tenido grosso aquí por Fan. Contábamos hace un rato con Flopita Alcaraz, mirá, hizo un... Flopita Alcaraz. Y bueno, después vemos cómo inventamos y otro. Armenia. Y la Armenia. Flope Abubian, ahora sí, hashtag la Armenia, arroba monstruo Flope, contaba que tuvo algún tipo de tribulación en el Coro Kennedy, algunos colores extraños, entre otros San Sillán, un sábado y la cumbia. El señor La Volpe, con alguna presentación en el Buenos Aires Rojo Sangre, Mad Crampy y tal, más Macri y los subtes. Florencia Alcaraz, la dama del piruleo, la Harvard en seducción. Tuvo también apariciones mediáticas con el ciolismo, con R-Way y con 1-2-3 Out en pleno crash del 2001. Como nosotros siempre tenemos invitados que tienen que ver con la consigna del día a la fecha, hoy hemos traído al señor Martín Garabal, que es el protagonista de Famoso. Él es famoso. Es famoso de verdad. El aplauso es este. El aplauso. Este es el aplauso para vos, Martín Garabal. Perfecto. Así, si hablo así, ¿ya se escucha? No sé, a verlo. A ver, esto explícamelo. Bien, el vivo es un micrófono. Bien. Hola, ¿cómo estás? Estoy mirando el mic. Ahí está, vos tenés que mirar todo el tiempo el mic, man. Estoy muy dubitativo si el programa donde bailaste con Silvina Luna se llama 1-2-3 Out. O 3-2-1. 3-2-1. Para mí es 3-2-1 Out. Vos decís que sacaron un programa con Horacio Kavak y las mellizas Marul. Sí, claro. Carrefour. Sí, claro. Cuando Gordo al Agua. Sí, Gordo al Agua, claro. Y después, este programa que vos decís, transcurría en un barco. No, yo lo hice en Mar del Plata, porque empezó después del éxito de Gran Hermano, se fue a la costa y se hizo ahí en el verano, y después volvió acá y se hacía en el estacionamiento de Carrefour. Pero vos no decís ese de todos los chicos de Gran Hermano que estaban como en un barco pirata y Silvina Luna bailaba el meneadito y se acariciaba la panza. Eso, sí, claro, ese. No sé si es el mismo programa. Bien, bueno, está ¿se llamaba así? Al final del programa de hoy vamos a averiguarlo. Bien. Martín Garabal, famoso, interpelando a Florencia Alcaraz a propósito de una participación que ella tuvo, ella dice tener, y que parece que yo no bailé, tan me... cierta. Bien, por ahí lo soñaste, mami. Yo soñé un montón de cosas. Yo soñé el otro día que, si yo soñé soñé el otro día que me cogía a María Pichot, por ejemplo. Bien, ¿y qué tal estuvo? No sé, porque en un momento era otra persona. Una de las famosas que pasa por el programa de... Es verdad. Nuestro invitado. Bueno, te decía, es muy machista como me estás cogiendo, ¿sí o no? Sí, claro. Me miraba con esa tónica. Con esa tónica. Sí, me miraba así. Mi mujer con cinturonga invisible. Bien, sí, mujeres fálicas, ¿eh? Perfecto. Pero es muy linda María Pichot. Bien. Sobre gustos no hay nada. Bien, Martín Garabal no se la juega. Vení a trabajar fuerte. Sí, fue polemiquísimo. No es el estilo, no es el estilo de mujer que me gusta a mí. ¿Qué estilo de mujer le gusta a usted, Martín Garabal? ¿Qué balastro todo esto? Un poco más altas me gusta. Más altas. Claro. Ajá. Bien, es muy bajita. Yo mido 1.96 m. Casi tan alto como... ¿Cómo se llama el basquetbolista que tenemos ahí adelante? Magic Johnson. Pero sin VIH. Es verdad. Claro. Bueno, qué bueno. Y blanco. Acá nosotros todos tenemos VIH. Acá todos tenemos, probablemente te vayan bueno. De este lugar. Sí. Ay, pero yo tomé mate con ustedes. Por eso. Tengo VIH. No, y esto que tenés en la cola también te puede dar sida. Un mate y un pene tengo. Bien, claro que sí. Estamos con el señor Martín Garabal, famoso. Él viene a hacer una primero webserie, y hoy es una serie de donde venía, serie que está actualmente en ISAT, y hablamos por fuera del aire que todavía tiene como 3 años más de aire. Tiene 3 años más de donde Turner puede explotarlo, disponer de como sea. De igual manera, viste que lo más importante es el primer mes, el primer mes y medio. Sí. Ya después ya a nadie le importa y Turner lo guarda en un cajón o nivela con el disco rígido. Bueno, pero mientras tanto está en el aire, ¿no? ¿Se está pasando? Creo que se pasó un fin de semana como una maratón. Sí. Tengo que mirar el micrófono, por eso no te miro. No es que te desprecie por el de la HIV. Claro, el mágico mundo de la radio. Bien. Pero...
Sí, se pasó un fin de semana y está online. Viste que cambia mucho el concepto de televisión y de cine con sí. internet. No sé, si ya está online, ya está. No, a mí no me interesó que se pase al aire o no. Bien, pero eso, a ver, vamos a llevar este barco sin timón hacia el tema del día de la fecha, la consigna del día de la fecha, donde ustedes, queridos amigos, pueden participar. ¿A dónde, Flopa? Por Facebook pueden comunicarse con nosotros en Fan del Programa y por Twitter en... @fanenvivo. Qué maricones que son ustedes dos. ¿Por qué no se prenden, pelotudos? Pero es el momento de Flopa, boludo. Es mi momento. Son 15 minutos. Te lo banco porque vos me podés echar. Pero... Bien, me gusta que me reconozcan lo déspota. Sí. Yo estaba buscando en realidad cuántas visitas tenían los videos de Famoso. Sí. Y son una banda. Bien, una banda. Por no eso... tiene, digamos, un porque somos gente muy específica. Y el primero, que es el más conocido, el de Martín Piroyansky, ahí veo, le robo la información a... Él había hecho ese laburo, pero yo soy una periodista por asalto, entonces veo que 61.150 visitas, el primero que creo que es el más visto, o al menos es el más visto porque cuando vos compartís en Facebook y te aparece la cara de Martín, te aparece lo primero cuando publicás la lista de reproducción, y mucha gente dice que en internet la gente se pone muy boluda, entonces vos pones todo y te dicen ¿dónde están los otros? Claro, te pones acá el link, hace clic. Pero bueno, es una explicación que hay que dar y está todo bien, gente, ¿no? Y hace cosas. Son personas. Bien. Pero de todos modos aparece, las entrevistas que vos fuiste haciendo, es el orden en el que fueron apareciendo, es el ¿no? orden real. En el que fueron apareciendo real, con una salvedad. No. Es interesante esto, porque... Porque podría haberse pensado. El periodismo. Está Rodolfo Walsh, acaba de venir Rodolfo Walsh y se puso en la carne de Florencia Alcaraz. Bien, te contesto, Rodo. respondiendo a lo tuyo. Para que me pongo los anteojos, al menos. No, escúchame. Las primeras 4 entrevistas se hicieron hace 3 años. Ajá, bien. Esto es importante decirlo porque estoy mucho más delgado. Usted es un hombre espigado, alto, hombre atlético. Espigado, pero bueno, viste, la vida te va llevando... Bien. La vida fornido, y la tele gorda, además. Empiezan a llegar unos tragos. Y de forma. De un barman. Claro. No, las hice hace 4 años. Sí. Hice una quinta entrevista que no salió al aire, que es una quinta entrevista a Clemente Cancela, que no fue emitida, la hice por segunda vez. Porque Clemente me dijo... ¿Esa es la casa de Clemente Cancela? Esa es la casa donde convive con su novia. Ah, iba, que tiene una pileta. Anita Pauls. Bien. La primera se la hice en su departamento de soltero, él estaba empezando a salir con Anita, y el eje de la entrevista es, él está de traje y yo no. Sí. Y él... lo hizo, es como fue el último día de cronista como en CQC, y yo le digo que me ofrecieron su puesto y él se pone muy mal. Como tardé tanto en lograr que esto tenga salida al aire, él me dijo, che, mirá, no quiero quedar pegado a CQC porque yo ya terminé ahí, es una etapa cumplida, así que hagámosla de vuelta. En ese momento él ya no pensaba volver nunca. De hecho Clemente da una nota en Duro de Omar. Y Tonietti le pregunta, Tonietti, ex Duro de Mar también, le pregunta, che, ¿volvías a CQC? Y se ni a palos. Esto fue hace un año o dos. Cuando está por salir al aire Famoso, me dice, che, escúchame, gracias, si querés ponerle al aire porque vuelvo a CQC como conductor. Le dije, bueno, ya fue, ya lo hicimos por segunda vez, ya está, no... Claro. Porque aparte ya nunca me había convencido la primera que había hecho. Sí. Por no tener traje, que es Claro. Es como tu outfit. Y es importante porque es todo tan croto, adrede, digamos, es todo tan crudo, digamos, como de amateur. El amateurismo, claro. Que está bien apoyarlo en algo, porque si ya estoy como en bermudas y remera, ya es como una villería de nadie quiere ver. Vamos a contarle al mundo qué es la webserie Famoso, protagonizada por el señor Martín Garabal, en una sentencia en 140 caracteres, ¿qué corno es Famoso? Pensé que lo iban a hacer los periodistas que tenés. Rodolfo Walsh. Disculpame, Majul. ¿Qué querés? Roberto Art en su... El pelo es muy Roberto Art, Juanma, bien. Qué cosa, boludo. Roberto Art y Rodolfo Walsh. Bien. Qué panel, tengo? ¿Qué tengo de Rodolfo Walsh? No sé. El bigote. Claro. Escúchame, no. Sí. No, es son 8 capítulos de un pibe que quiere hacer entrevistas pero no tiene ni idea de cómo se hace y visita la casa de los famosos, que es un concepto que me encanta, los famosos. Sí, ¿quién carajo serán? ¿No? Sí, viste, como los famosos se divierten, los famosos no sé qué. Sí. Y bueno, y visita sus casas y me dijeron igual que esta interferencia no sale al aire. ¿Ah, sí? Porque empecé un programa de radio y me dijeron, se escucha por no auricular escucha. Pero no sale. ¿Es cierto? No se escucha. Radio en vivo. Bien. Perfecto. Estás haciendo...
Estás tapando el sol con la mano porque estás haciendo taca, 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 todo. Esto es famoso. Sí, es famoso. Famoso esta vez, sí, nosotros somos. Bien. Bueno, nada, es eso. Son 8 muy malas entrevistas que los pibes terminan como... Hablo más yo que los entrevistados y ayudan a este pobre pibe que interpreto. Pues como que te la quieren remar. ¿Quién es el que más te la remó en la ficción ahí? Mami Gorena. Bueno, Martín. No, ah, Martín es la primera. La verdad que Martín le puso una garra infernal. Él tiene que ver también con el proyecto, ¿no? Tuvo que ver en una primera instancia. Sí. Vino, me ayudó a editar las primeras 4 y vino de segundo camarógrafo en la de Inés Efron y la de M. Hizo sonido en esa de Clemente Cancela que no salió. Bien. Entonces estuvo como presente en esa instancia, después ya no, y la retomé. O sea, después de filmar esas 4, salí como a ver dónde podía venderlas y estuve como un año entero de muchísima frustración y sinsabores. Claro. Pensando, bueno, me lo meto en el culo. Sí. Pero, viste, uno es muy crítico con lo que filma y con lo que produce, y hay como un periodo de... como que te empieza a dejar de gustar lo que haces. Claro. Y esto todavía no se agotaba, ¿viste? Pasó un año y todavía me gustaba y todavía me reía y lo podía compartir con gente. Se lo iba mostrando como, ¿viste? Estaba subido como con contraseña en un Vimeo y lo mostraba a amigos. Cada y me cerradito. Decían, che, boludo, está bueno. Y yo me quería sacar esa espina. Y finalmente, el verano siguiente haberlo filmado, dije, bueno, voy a agotar las posibilidades. Y me contacté con el gerente de programación de ISAT y con el director. Y Martín Crespo. Con Martín Crespo y primero con Mariano César, que era el director en ese momento, y le mostré y me dijo, che, nos interesa, ¿querés reunirte? Sí, fui, viste, me reuní. Bien. Y bueno, llevé adelante esa negociación. O sea, lo tuyo con la carpetita funcionó, porque viste que hay un mito que eso de ir con la carpetita a canales de televisión como te dan un boleo en el orto. De hecho, lo dijo Mariano Pichot, mira, esto es lo más random del mundo. Cuando me la cogía en el sueño que tuve. Cuando me la cogía en el sueño, esto es como Inception. En un momento claro. Es toda una gran matriosca que no se entiende un carajo. María Pichot le da una nota a El Ángel de la Medianoche, lo más random del mundo. Le dice, El Ángel de la Medianoche, le dice, ¿cómo hiciste vos, Malena? Le dice, Malena haciendo cámaras a la cámara, caras a la cámara, dije bien. Y le dice, ¿cómo hiciste para llegar a Cosmopolitan? ¿Fuiste con una carpeta? No, las carpetas no sirven un carajo, te tienen que llamar. ¿A vos te sirvió la carpeta? A mí me sirvió la carpeta. Bien. Voy a contradecir a Malena Pichot. Lo que no sirve un carajo son las sentencias, las cosas dogmáticas. Ah, bien. No sirve tal cosa, claro. Es matarte a vos mismo. Bien. No, yo creo que... Hay dos caminos, ¿no? Sí. Siempre partiendo de la base de una persona de clase media, ¿no? Sí. Del villerismo. Sí, exactamente. Pero digo, tenés constancia y suerte. Sí. ¿No? Sí. No, son las dos cosas, digo. Con talento no haces nada. Claro. No, el talento no. No importa. El talento solo es vacuo, ¿viste? Yo estoy rodeado de amigos talentosos que están en la pieza durmiendo, qué sé yo, ¿no? Bien. No hay, está todo bien con el talento. Entonces pero nos quedamos todos tranquilos. No, claro que sí, bueno. No hay secreto, digo, para todo, para todos los que somos vagos, digo, para mí es un... O sea, yo tengo que hacer enormes esfuerzos, ¿viste? Porque no... De verdad no sirve de nada, ¿viste? Como yo con mi socio, que vos lo conocés. Sí, claro, Ariel Martínez Herrera, le mandamos un beso grande, director de Alas, pueden conseguirla en www.bioflim.com.ar, la mejor distribuidora de cine del mundo. Exactamente eso, No, siempre hablamos, ¿viste? Como nadie te va a ir a buscar. Digo, ella dice, te tienen que llamar. Claro. Sí, te tienen que llamar, pero ella es un caso único. Único. O sea, ella hizo... O tenés que ser Messi. Ella hizo videos que tuvieron una trascendencia terrible, ¿viste? Fue realmente viralizable. Después, ¿cuántos hay que hacen videos? ¿Cuántas minas llorando por los rincones hacen un videíto patético? Todas. Sí. Bueno, todas. Todas las que tienen cámara. Ella tuvo de verdad mucha suerte y supo reinventarse porque cuando la volvieron a llamar para Duda de Mar armó un equipo de trabajo, lo cual habla de su inteligencia, como decir, ella podría haber quedado toda la plata y hacer los mismos videos y dijo, no, ya está, me rodeo de gente y ahora dio otro paso más. Los cual, está bárbaro, me parece muy bien. Vamos a preguntarle ahora al señor Martín Garabal a propósito de sus 15 minutos guarjolianos y si la puso más después de esto. Quiero preguntarles a ustedes, queridos amigos, cuáles fueron sus 15 minutos guarjolianos, que se pueden comunicar a dónde, Flopa. Por Facebook pueden comunicarse con nosotros en Fanel Programa, hijo de puta. Sí. Y por Twitter en @fanenvivo. Bien, nos llegan mensajes. Por Twitter, el señor @nosoyalexok dice, ¡ay! Yo fui carta del mes en la Rolling Stone, diciembre de 2011, me gané unos lentes y me reconocieron en un show de Pearl Jam, dice el amigo, @nosoyalexok, Alex Fritzler, los 15 minutos raros en la gráfica, después lo reconocieron en un show de Pearl Jam. Sí, mamita. Yo fui carta de lectores de Clarín. Ajá. Clarín. Ajá. Acá hay algo que está... Hay, claro, algo que no cierra. Mal. Sí.
Estamos, no estaríamos entendiendo nada. Bien. Continúa. Que queremos protagonizar todo el tiempo. No, y les cuento algo muy random. Sí. Y Eliseo Subiela leyó mi carta de lectores de Clarín, me escribió y me becó en su escuela de cine. Bueno. Y yo dije que no. ¿Qué decía la carta? Nah, estaba buena la carta. Era estaba pues, buena. Esta parte mi carta estaba buena. Bien. Hola, yo soy Florencia, tengo 20 años. Bien. Quiero protagonizar todo, absolutamente todo. Sí. No, en realidad, o sea, yo soy periodista y ya estaba trabajando de eso. Sí. Me piden un texto para Clarín, no sale en donde iba a salir, sale en la carta de lectores. Me dicen, va a salir en la carta de lectores. No estaba tan bueno. No estaba tan bueno. No da para nota. No puede salir, es como muy personal, no sé qué. Te vas a que salga como carta de lectores. Yo lo había publicado en mi blog, en realidad, era otra cosa. Y bueno, lo publican y sale. Era sobre el accidente de 11 del año pasado, en realidad. Ah, bueno, nos das un golpe bajo, nos estuvimos burlando hasta recién. Así que no se rían. Pero bueno, lo random era que me llama Eliseo Subiela y me beca Subiela en su escuela de Subiela, ¿qué tiene que ver? No entiendo nada. No sé, esto es lo que le da Subiela al mundo. Porque el título del texto era No te mueras sin decirme. Decime dónde vas, claro. Bien. Era de gente que no dice, se toma un tren y no dice. Es verdad. La cultura pop reinterpretada en este caos, en este mar de grandes pavadas. Por Twitter, arroba Margareca Birli. Margareca81 dice, ¿cuándo me mencionaron? ¿Cuál fue? Digo, a ver, los 15 minutos guarjolianos fueron cuando me mencionaron en una nota de una revista muy copada a la que quiero mucho. ¿Cuál es? ¿Pero cuál? Decímela porque la anécdota queda media en un tendal de nada. ¿Y qué...? Pena que Birly no nombra cuando la nombramos en fan. Claro, esos son obvio. Sus 15 minutos, 15 minutos de más masivos. Sí, claro. Todos los 15 minutos son de mierda, ¿eh? Yo no contemplo los 15 minutos buenos. Ahora después vamos a contar. No, no sé. Sí. No sé si ya la querías tirar, pero la tuya con Nasa Vélez. No. La de Nasa Vélez la vamos a guardar porque ese es un tanque de guerra. Es el tanque de guerra que tenemos. Mierda, digo, es mi llegar a California, Pipino. Estuve al lado de Nazarena Vélez. Arroba y las anginas. Anchi dice 1-3 out. La gente random así tira. Solamente tira grosso. Eso. Pero es que, mami, vos estuviste en 1-3 no, out. El programa, el nombre del programa. Están haciéndole la contra a Garabal. No, están hablando de mí. Hay gente hablando de vos, boludo. Claro, que yo conté. Bien. Volviendo a Foja Cero, quiero preguntarle al señor Martín Garabal si después de los 15 minutos guarjolieros, que tuvo dos en rigor, además de famoso, vos protagonizaste una campaña de cierta marca, ¿eh? La Corpo, bien. Lightstar, man. ¿Cómo fue eso? Mira, me puse tan nervioso que rompí los auriculares. Me está rompiendo la radio, boludo. Está todo esto, aparte de esto, todo en vidrio, esto blanco, bien, todo futurista. Sí. Bueno, fue muy loco porque yo escribía devoluciones para publicidad en las épocas de Vacas Flacas. Sí. ¿Qué son las devoluciones de publicidad? Para quien no lo sabe. Idea. Cuando una agencia cobra una fortuna por una campaña y hace un brief donde ponen un concepto y qué sé yo. ¿Puedes decir brief de nuevo? Brief. Ay, es como gente que sabe hablar en inglés. ¿Puedes decir esto en inglés? Mira. A ver, hablo muy mal. Acá, ese. The Insulated. Tanda. Sí. Ah, lo otro. The Charms of the Unsolicited Night. Bien. Cualquier cosa. Brief. No, y entonces licita entre productoras que dicen yo la haría así, yo la haría esa, yo la haría esa. Y bueno, y gastaría tanta plata, etcétera, etcétera. Sí. Entonces yo escribo con el director cómo haría el director esa campaña. Sí. Cuando llega la campaña de Fivertel, el director dice, che, quiero que la escribamos porque no le encuentro la vuelta, no sé qué. Ajá. Estaba escrita desde un lugar demasiado canchero. Sí. Tipo, era un chabón muy fachero que dormía con modelos, en una mansión. Cero empatía puede generar. Entonces yo dije, con el flaco, con el director, que le mando un besote, como que dijimos, tiene que ser un boludo, ¿me entendés? Claro. Y el director había visto famoso, qué sé yo, estaba por salir, y dijimos, tendría que ser no famoso, pero un chabón medio boludo, que se cree mil, pero es un boludo. Ajá. Que su alcance de fama es reducido a la verdulería, a las cosas del barrio, fiestas de 15. Entonces le escribimos, y para escribirla, yo no soy muy de sentarme, prefiero como interpretar rápidamente y después bajar, tipo como bueno, y entonces él me dijo, ¿no querés actuarla? Hice el casting, todos esos procedimientos, porque la agencia quería un pibe de 22 años, cari lindo, pero finalmente se convencieron de que no. Y entonces, para el director, vos eras ese boludo. Claro, vos eras ese boludo. Ese boludo era yo. Okay, ese boludo, la persona encargada de hacer ese boludo era yo. Esta publicidad la pudieron ver muchos en la vía pública. Vía gráfica. Sí, en Facebook, grosso. Lightstar era un flaco que era el señor Garabal, tirado con unas minas, que no era, es decir, no era este rockstar. No. Pero
Estaba el señor Garabal. Sí, algunas modelos tiene que haber siempre. Bien. Me hubiese gustado que me pongan como con unas gorditas o algo así. Para que haga más, un poco más ruido. Un poquito más, un poco. Pero bueno, a lo último siempre se van para lo conservador. Claro. O sea, no son tan osadas las publicidades. Claro, no se juegan tanto. ¿Y en tu barrio qué pasó cuando apareció? Claro, ahí está el verdulero de tu barrio. ¿Qué te pasó? Bueno, vos sabés que tengo un tipo que tiene una agencia de turismo enfrente de casa. Sí. Me empezó a saludar y cometí el error de un día darle la mano y ahora todos los días le tengo que dar la mano. Ah, bien. Y me hace algún comentario como, ¿cuándo haces otra publi, eh? Y yo, no. Pero bueno, a veces tenés un muy mal día y estás obligado a saludar a un vecino y, claro. Y bueno, es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Yo me agarro a piñas por mis vecinos, ¿eh? Defiendo a mis vecinos a trompadas. ¿De qué barrio sos? De Herli, men, de Avellaneda. Claro. Más indio no puede ser también. Claro, yo nací en Barrio Norte, tenés que pensarlo así. Claro, claro. ¿Vos viviste en departamento? Siempre. Ah, ¿por eso me pusiste hoy lo de la tortuga? Sí, claro. ¿Vos tuviste tortuga? Nunca. ¿A vos te tocaron de chico? No. Por tener tortuga, digo, ¿no? No, ni por tener tortuga ni por nada. No me tocaban. Nadie. Bien, qué suerte tuviste. El año pasado no me tocó nada. Perdí la virginidad el año pasado. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué edad tiene este Garabal? Voy a cumplir 30. 30. Ahora el 7 de noviembre. ¿Quieren venir? Sí, claro. Vamos. Sí, bueno, sí. ¿Podemos hacer un evento público e invitar a todos nuestros oyentes? Honestamente creo que sí. Porque si tengo ánimos de festejar, sí. voy a hacer tipo publicarlo así, que vengan todos y ya tengo el lugar, todo. ¿Dónde va a ser? ¿Sabemos? La cancha de Pelés. ¿Qué día es? Mirá que voy. ¿Qué día? No, ¿qué día? Solo. Lo quiero hacer en el Matienzo, que si no, sí, claro. El nuevo Matienzo. El nuevo Matienzo. Que tocaron los amigos Julio Agosto, beso grande, Santi y todos los pibes, una masa, los adoro. Todos los adoramos. ¿O no? A dos cuadras ¿o no? Matienzo, que los adoran. Sí, yo los adoro, adoramos. Bien. A dos cuadras de Matienzo hay un rasta que tiene una parrilla que hace el mejor sándwich de matambre de pizza de condén en mi vida. Le mandamos un beso al rasta también. ¿El Matienzo nuevo? Sí. ¿En Barracas? ¿No es en Barracas? No, es en Córdoba y Pringles. Lo cambiaron. Claro. Claro, sí, claro. Claro. Nunca estuvo en Barracas, no estaba en Palermo. Okay, ¿estás llorando? Sí, está llorando. Bueno, ¿cuál será? Barracas. ¿Barracas? ¿Saca una foto? ¿Plasma será? ¿Eh? ¿Plasma? No. Juanma, la Volpe. Una peña de mierda y debe haber pensado. Sí, porque mi socio vive en Barracas y sería una razón extra para poder después ir. Después te paso la dirección, porque está buenísimo. ¿Qué dice Juanma? No sé, pensé que era... Bueno, después busco a ver qué es. Porque es un... ¿Barracas? Sí, lo es. Bien. Ah, bien, bueno, los vecinos de Barracas felices, sintonizando fan. Nos llegan más mensajes, ya vamos a hablar con el señor Martín Garabal a propósito de si la puso mucho más después de ser famoso. Y ahí Rodolfo Walsh se revuelca. No, dice... Rodolfo Walsh dice, Hernán Panés, si vos sos el próximo en morir, claro. Tom Grau por Facebook dice, el programón de todos los domingos, tomar el té, me encanta, y escuchar fan, gracias chicos, no puedo más. Este es el mejor mensaje que nos dejaron jamás, boludo. Porque dice que gente nos escucha tomando el té. Está complicado el tema del té. Está complicado el tema del té, pero yo lo banco bancamos. Té, ¿eh? Banco sí, té. Banco té. ¿Qué? Puede volver, ¿qué? Puede salir y tomar no, el té. No, pero vamos a hacer qué. No, ¿qué va a hacer roqué? Pero escuchá. Andá a insultar basta. A los oyentes de tu otro programa. Los oyentes. Claro. Claro, ¿qué te crees? Nosotros a nuestros oyentes los queremos. No somos como los demás. Y nuestros oyentes siempre tienen la razón. En vivo. Martín Garabal que arrancó radio. Pero antes de seguir hablando con el señor Martín Garabal, vamos a presentar un tema. Va a sonar aquí en FAR un tema de los Mapa de Beats, El Tigre de Bengala. Y cuando volvamos mucho más cultura pop, Martín Garabal, Nerdías, aquí por Radio Leca. Ahí va. FAR. De 17 a 20. Cultura pop. Por Radio Leca.